María Fábrega, ex ministra de la Presidencia en el gobierno de Ricardo Martinelli, dio fuertes declaraciones, manifestó que es evidente la persecución política, porque qué casualidad que a solo días para que inicie este periodo de inscripciones para la postulación de puestos a presidente del partido Cambio Democrático, inicien o se reactiven estas investigaciones denominadas de alto perfil, en donde se le dicta una orden de detención preventiva al presidente de la Junta Directiva de Next y pues también político Ricardo Francolini. Aniquilar, para destruir y para desacreditar a todas las personas relacionadas al gobierno pasado, con un solo propósito, que no tengan ninguna oportunidad de volver a dirigir o correr a cargos de elección popular. Y eso es bien egoísta y bien penoso, porque yo creo que cualquier persona que quiera una oportunidad para participar debe tenerla, porque por eso estamos en un país democrático y libre. Y quienes usan estos mecanismos para aniquilar a sus contrincantes solamente demuestran la bajeza de su educación, la bajeza de su cultura y los complejos que tienen de que no pueden ponerse a nivel y al mismo plano de estos otros contrincantes políticos. Y el país no merece eso. Ricardo Francolini, presidente de la Junta Directiva de Next, está bajo detención preventiva por el caso Finanza Pacífica desde la semana pasada. Un juzgado le concedió una fianza de excarcelación, sin embargo, la Fiscalía apeló, ahora le corresponde al Segundo Tribunal de Justicia resolver esta apelación. Ellos podrían mantener la decisión de primera instancia de conceder esta fianza y saldría en libertad el empresario político Ricardo Francolini. Ellos también podrían pues revocar la decisión de primera instancia, es decir, negar la fianza, y también podrían modificar la decisión del juzgado. Más o menos podría demorar 1 a 2 meses resolver este recurso de apelación en contra de la fianza de excarcelación otorgada por un juzgado a favor del empresario y político Ricardo Francolini. Debido a la mora judicial, pues se demorará de 1 a 2 meses saber si podrá salir en libertad Ricardo Francolini. No obstante, ya la Comisión de Elecciones del Partido Cambio Democrático ha dicho que no es impedimento para que él presente su postulación a candidato presidencial por el Partido Cambio Democrático. Un noticiero estelar de las 6 de la tarde. Mayores detalles. Soy Linda Brand, Next Noticias.